Entonces, están, hoy es el día del examen de admisión aquí en el segundo examen de admisión. El segundo examen de admisión. Y aquí estoy con mi homie que hoy viene disfrazado del Buffy. ¿Cómo crees? Cámbiate tu cárcel, homie. Te lo recuerdo. Vamos a preguntarles a algunos compañeros qué opinan del examen de admisión. ¿Cómo te preparaste? ¿Qué es lo que haces? Vete, homie. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿De dónde vienes? Yatsisintla, ¿y cómo te preparas para el examen de admisión? ¿Qué es lo que haces en la noche, un día antes? Descansar. Algo que tengas que digas, sí, híjole, esto me lo llevo porque con esto me da suerte. ¿Qué es lo que tuvimos más así? ¿Suerte? ¿Qué haces? ¿Nada? Todo tienes en la cabeza. Muy bien, qué bien. ¿Tienes algún amuleto? ¿Algún amuleto que tengas? No, nada. Una pata de conejo, un gnomo, un gremio. ¿Cómo te vas? Muy bien, entonces ella es Concha primera, Conchita primera que nos encontramos en Concepción. O es que tiene cena de Concepción. Lástima, Conchitas. Dale, tenemos aquí a... ¿Y tú qué más? Ay, no sales, Belén. Más para allá, Jaime. Ahí está, ya está, Belén. ¿No es cierto? Ajá, Belén, ¿qué? ¿De dónde vienes? No, perdón. ¿Ya vienes a sacarle? No, pues yo no. ¿Y qué carreras que elegiste? ¿Por qué industrial? Porque le gusta, güey, le gusta. Te contesté, obligame, perro. Déjame, perro. Muy bien, que tengas mucha suerte. Y esperemos que en este examen de admisión vaya bien. Puedas ingresar. ¿Algún amuleto que tengas para la buena suerte? ¿Cómo te preparaste? ¿También estudiaste toda la noche? ¿Cómo? ¿Repites tu nombre, por favor? ¿Tu nombre? Belén. Gracias, Belén. Gracias, Belén. Vamos aquí con los homies, con el, pues, con el sexo. Con el sexo fuerte, vamos. ¿Del interés? ¿Del interés? Sí, sobre la escuela. No te veo, homie, es que no manches. ¿De dónde los visitan? ¿Me estás entrevistando? ¿Qué? De la comunidad. Entonces, ¿dónde queda eso? En el municipio de Quimislán. Quimislán, la sierra, hasta allá. Allá, pues allá está chido, ¿no? Porque pues hay mucha vegetación, mucho verde. ¿Qué carrera escogieron? Innovación agrícola. Ah, es una carrera muy buena, innovación agrícola, porque la tendencia ahora, bueno, siempre ha sido la tendencia de la economía en México, el campo. Y es muy importante que ustedes se preocupen por seguir trabajando en la cuestión del campo. Y la innovación, ¿no? También la innovación de agrícola. Ahorita ya que viene, por esto que nuestro... Va a venir el ya sabe quién. ¿Y cómo se preparan para estudiar? ¿No tienen algún ritual así? ¿Qué hicieron ayer? Solo rezar. No, pues sí, pues eso es bueno. Sí, de tener la... Debes de creer en algo, ¿no? Que sea... Sí, tener la convicción de que pues, te vayas bien. ¿Alguna otra cosa que hagas así como, no sé, a lo mejor dices, me voy a poner a leer todo el libro toda la noche? Acordeón, nada. Una cerveza. ¿Antes? ¿Cómo eras en el bachiller? ¿Y tú también? ¿Se conocen? No se conocen. Pero ya se conocen. Sí, ya son del mismo barco. Del mismo barco, homie. Bueno, pues muchas gracias y que tengan mucha suerte. ¿Cómo se llama el nombre? Gustavo y... Osvaldo, muy bien, Osvaldo. Mucho gusto. Pues, dale, homie. Vamos a ver más para abajo si corremos más. ¿Cómo? No, muy bien, ya van. No, muy bien, ya van, van escogiendo su carrera. Así que chido, ¿no? Se supongan a estudiar algo. Que no se dedique a agarrar de ahí, de esto, de eso. Además, la profesión va a ser para toda la vida. Y es, yo creo que es loable también que los chavos vean el esfuerzo que ellos mismos realizan con sus familias y todo. Pero vamos a ponerle... Vamos, sí, ya regresamos a agarrar una. ¡Cumbia! ¡Abroncitas!